Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver este nuevo tema de dinámica. ¿Sí? Dice así, el enunciado dice así, los cuerpos de las figuras tienen una masa de 10, de 15 y de 20 respectivamente. Se aplica a M1, o sea, esta masa más grande, una fuerza de 50 N. ¿Sí? 50 N. Calcule la aceleración del sistema, o sea, del sistema, está bien, la aceleración del sistema. Y la tensión de cada cable. O sea, las tensiones serían estos cablecitos que ven aquí, que unen prácticamente cada uno de los bloques. La primera idea, lo que tienen que hacer, es el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. ¿Sí? Cómo está reaccionando cada uno de los cuerpos. Bien, vamos a empezar con el primer diagrama. Empecemos con el diagrama del cuerpo libre de la masa. ¿Cuál quieren empezar? Empecemos por la 1, de la masa 1. Bien. Este es el diagrama del cuerpo libre. Bien, arriba de un puntito y veamos, este va a ser nuestro bloque. O si quieren dibujar un cuadradito, lo dibujan, pero acuérdense que este va a ser nuestra masa 1. Es este puntito. Bien, veamos qué fuerza actúa. Obvio, el peso, lo primero que tienen que pensar es que el peso siempre va hacia abajo. ¿Sí? ¿El peso de quién? Peso 1 le vamos a poner porque tenemos diferentes pesos, acuérdense. Este peso no va a ser igual que este bloque ni de este, porque fíjense que tienen masa totalmente diferente. Entonces, el peso 1, no te olvides que es la masa de quién. Del 1, vamos a aclarar, por la gravedad. ¿Estamos bien? El peso va hacia abajo. Ahora, para arriba, ¿quién va? Si yo, acuérdense que hacíamos en el video anterior, si yo apoyo sobre algo, digamos este bloquecito, yo sé que el peso, cuando lo apoye, el peso va hacia abajo. ¿O no? Pero cuando lo apoyas, prácticamente también sale disparado una fuerza normal. ¿Sí? Para arriba. Entonces aquí que me falta la normal. ¿De quién? De este bloque, nada más. Entonces la normal la vamos a hacer para arriba. La fuerza normal. Ahora, ¿qué más? ¿Qué fuerza está actuando sobre este bloque? Y la fuerza F, que es porque se está tirando, ¿o no? ¿Sí? Entonces la F va así. Porque fíjense, ¿a quién está tirando la F? Al bloque este, M1. Es como si tendríamos el bloque y quien la está trayendo para allá es la fuerza F. ¿Sí? Lo está moviendo. ¿Quién más? ¿Qué fuerza, otra fuerza actúa? Fíjense, aquí está esta cuerdita. Entonces esta cuerdita, fíjense, también la está tirando al bloque 1. ¿Qué será esta fuerza que va hacia allá? Sería esta tensión. Esta es la tensión de la cuerda. Porque imagínense, ustedes tienen unido con algo, dos bloques. Este es como una cuerda, ¿sí? Y este es otra cuerda diferente. A este le vamos a llamar tensión 2. Y a este le vamos a poner tensión 1. ¿Sí? O como quieran llamarle. Yo le pongo T2 para identificar que esta es la cuerdita. Entonces, cuando vos te estás moviendo para allá, la tensión, ¿para dónde tira? Para el otro lado. Entonces sería T2. Así. Porque vos estás tirando, entonces la tensión te tira para allá. ¿Sí? Es como si estuviéramos unidos. A ver. No sé si tenemos. Bien, podemos utilizar este cable. ¿Sí? Acá tenemos un cable, acá tenemos nuestro M2. ¿Sí? Ahí está la tensión. Fíjense, como está ahí, prácticamente cuando vos le tirás, fíjense que la tensión, ¿qué hace? Se opone a tu movimiento. Si vos vas para allá, la tensión te tira para acá. Bueno, por eso esa es la tensión que nosotros graficamos. Como el bloque, fíjense quién lo está llevando, la fuerza F, entonces se lo está llevando para allá, la fuerza de tensión se opone, ¿sí? Para que arrastre los siguientes bloques, por eso va hacia allá. Bien, ahí tenemos la tensión 2, y no hay ninguna otra fuerza, solamente este sería el diagrama del cuerpo libre de este cuerpo. Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. ¿Sumatoria de fuerza en qué? Hay dos ejes, en el eje Y y en el eje X. Bien. Fíjense, ¿quién está arrastrando? Esta fuerza está arrastrando todo esto para allá, ¿qué no? Entonces vamos a considerar que se mueve para allá. Para la derecha. Se está moviendo. Entonces por aquí yo lo voy a considerar positivo. Aquí arriba lo vamos a considerar positivo también. Verticalmente positivo y obvio que los otros van a ser negativos. Negativo y negativo para aquí. Bien, positivo, positivo. Es obvio que los otros son negativos. Bien, vamos a hacer la primera. Podemos empezar por la sumatoria de fuerza en Y. En Y o en X, ¿sí? A ver, vamos a empezar primero por la sumatoria de fuerza en
Bien, ustedes pueden calcular la fuerza, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de fuerza en X. En este caso, fíjense como un tema de dinámica y no hay fuerza de rozamiento, que todavía no lo vimos, si no se vio. Bien, en este caso, cuando más adelante utilicemos la fuerza de rozamiento, ahí sí nos va a interesar lo que pase en el eje Y. ¿Sí? Por ahora, si quieren lo podemos armar, fíjense la sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿a qué sería igual? Es, yo sé que es la masa del cuerpo, en este caso sería m1, por su aceleración en el eje Y. ¿Sí? Vamos a hacer los dos, sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de fuerza de X para esta masa. Entonces, en fuerza en Y, ¿qué sería igual? A la normal menos el peso. El peso vos lo conocés, que es P1, ¿qué no? ¿Sí? Pero directamente podríamos poner la masa 1 por la gravedad, que es prácticamente lo mismo que decir P1. ¿Sí? Es igual a m1 por la aceleración. La aceleración, obvio que no la conoces todavía. ¿Sí? Esta no la conozco. Pero se conoce la masa, la gravedad y la masa, ¿o no? Bien, eso es lo que pasa en la sumatoria de fuerza en Y. Podemos despejar, fíjense que la normal, esto va a pasar como. Pasa sumando, entonces ya va a quedar m1 por su aceleración. Esto que está restando pasa sumando. Más m1 por la gravedad. Bien, fíjense. Aquí nos quedaría de esta forma la normal. Para calcular la normal necesitas saber la aceleración. Bien, eso es lo que, esas son las fuerzas que actúan en el eje Y. ¿Qué me falta? Las fuerzas que actúan en el eje X. Entonces vamos a decir, la sumatoria de la fuerza en el eje X, o sea, el eje horizontal, es igual ¿a qué? A la masa del cuerpo por la aceleración que lleva el cuerpo en ese eje. Bien, la fuerza en X. ¿Quién es positivo? Empecemos. El F. ¿O no? ¿Quién es el que se pone? Obvio, menos T2, que es la tensión 2. ¿Es igual a qué? A la masa 1 por su aceleración. ¿La fuerza F la conoces? Sí. La masa también. ¿La aceleración? No, no la conocemos todavía. Tengo una incógnita. ¿T2 la conoces? ¿La tensión de esta cuerda? No, tampoco. Tengo dos incógnitas. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que despejar una de cuál, una de estas. Bien, fíjate que esta ecuación tiene dos incógnitas. Entonces, ¿cuál? Elegimos T2 porque acuérdense que nos piden las tensiones. No nos piden una tensión, sino que nos piden las dos tensiones. La de T1 y la de T2. Entonces yo voy a decir, ah, bueno, despejo T2. Esto lo vamos a pasar sumando para allá. ¿Sí? Fíjense, esto lo paso sumando para allá. ¿Cómo sería? T2. Y esto lo vamos a pasar restando para allá. Entonces sería F. Y esto pasa sumando, está restando. Pasa restando M1 por A. Bien, si lo ponemos al revés, opa, si lo ponemos al revés, T2 es igual a qué, a F menos M1 por la aceleración. Bien, ahí tenemos una forma. Para encontrar la tensión 2, vos necesitas, obvio, la aceleración, que todavía no lo tenemos. Estos datos sí lo tenés. Entonces, tildalo ahí, para que te acordes que sí lo tenés. Bien, esto es lo que sacamos para esta masa. Vamos a hacer ahora para la siguiente, que sería M2. Bien, ahora vamos a calcular para la masa número 2. Sí, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa número 2. Bien, este vamos a hacer cuenta que es un puntito. Aquí está nuestra pequeña masa. Esta es la masa 2, no se olviden. Lo primero, no se olviden, el peso hacia abajo. ¿El peso de quién? El peso 2, que sería igual a la masa 2 por su gravedad. Si vos apoyaste este bloque, prácticamente el suelo le ejerce una fuerza normal para arriba. ¿Sí? Le vamos a poner N2, porque esta es la normal de este cuerpo. ¿Sí? Este tiene su propia normal, este tiene otra normal. Porque a pesos diferentes, normal diferente. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué más? ¿Quién lo está tirando a este bloque? Para allá está tirando la fuerza de la tensión. ¿Pero qué tensión habíamos puesto? Esta era la tensión 2. ¿Sí? Acuérdense que esta es la cuerdita 2. Si sí, como que este la arrastra, entonces la cuerdita va a arrastrar también ese bloque. Por tanto, la tensión 2 está tirando para allá. Fíjense que en este bloque es el sentido opuesto del otro. Porque al otro lo estaba como reteniendo y este como que lo está empujando esa tensión, esa cuerda. Pero también otra cuerda lo está reteniendo, que es la cuerda T1. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, fíjense. Miren, aquí. Tenemos que considerar el sistema de referencia. Si ustedes ya hicieron un sistema de referencia, tienen que tomar el mismo para esto, porque todo este sistema se está moviendo en el mismo sistema de referencia.
todo lo que vaya para arriba, vos dijiste que era positivo, y todo lo que vaya para abajo, negativo. ¿O no? Lo que vaya para la derecha es positivo y lo que vaya para la izquierda, negativo. Entonces, esta T2 sería aquí positivo. Como dijiste, todo lo que vaya para la derecha, como se mueve para allá, es positivo y todo aquí negativo. Sigan el mismo sistema de referencia, no mezclen aquí. El mismo sistema de referencia para los diagramas. Bien, estaba moviendo para allá, entonces era positivo para allá y negativo para aquí. En este caso solamente fíjense, como el movimiento está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo es en el eje X, a mí me importa solamente lo que ocurre en el eje X, ¿sí? Descartando lo que pasaba en el eje Y. Acuérdense que para el ejercicio, para esta parte anterior, yo había hecho para que ustedes practiquen, digamos. Pero no me interesa lo que pasa en el eje Y, sino solamente lo que pasa en el eje X, porque en el eje X está ocurriendo el movimiento de los bloques. Bien, entonces directamente nos vamos a calcular la sumatoria de fuerza en el eje X. Es igual prácticamente a la masa 2 por su aceleración en ese eje. ¿Quién es positivo? Bueno, T2 aquí. ¿Quién es el que se opone al cuerpo? Es menos T1. ¿Es igual a quién? Es igual a la masa 2. Bien, aquí tenemos T2, ¿lo conoces? No. T1 tampoco, la masa sí, la aceleración tampoco la conoces. Tres incógnitas tienen aquí. ¿Te dan cuenta? Tenemos tres incógnitas. En este caso, lo que podríamos hacer es que podemos despejar T2, así queda lo mismo, o T1, así como quiero. T2, y esto pasa negativo, pasa positivo allá. M2 por la aceleración más lo que vale T1. Bien, dejemos planteado, o podrían despejar T1 y queda planteado en función de T2. ¿Sí? Pero ahí algo así nos quedaría. Que para encontrar T2, bueno, está T1 y obvio la aceleración. Necesita estos dos que no los conocemos todavía. En el anterior, acuérdense que no conocíamos solamente la aceleración. Bien, esto es lo que nos queda entonces para este diagrama. Bien, lo dejamos hasta ahí porque acuérdense que nos falta que la aceleración y T1. ¿Sí? Acá lo puse acá abajo. Vamos a analizar el cuerpo 3. ¿Por qué lo dejo hasta ahí? Lo dejan planteado porque nos falta analizar todavía el otro cuerpo. Son muchos cuerpos que hay que analizar. Entonces vamos a analizar la masa del cuerpo 3. Es como un puntito, fíjense, es un puntito. Entonces aquí ya está. Va a ser un cuadradito. Bien. ¿Qué actúa? Obvio, no se olviden el peso. P3 le vamos a poner que es igual a qué. A la masa del 3 por su gravedad. Cuando vos lo apoyas, seguro sale una normal. ¿Qué sería una normal del 3? ¿Qué fuerza está actuando? La tensión 1. En este caso la tensión está actuando para allá, ¿sí? Porque lo está arrastrando el bloque. Entonces T1 iría para ese lado. Y para acá no hay ninguna otra fuerza. ¿Estamos bien? Entonces este sería. Vamos a hacer lo que el movimiento ocurre en el eje X, por tanto vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Yo sé que es igual a la masa de ese cuerpo, que es M3, la gravedad no es, la aceleración. Fuerza en X, ¿quién es la que tenemos? Si para la derecha habíamos considerado todo positivo, fíjense, también es positivo. T1, no hay nada que se opone, bueno, no hay nada, sería igual a qué. A M3 por su aceleración. Entonces vos para calcular T1 necesitas que la aceleración. Bien, entonces aquí tenemos tres ecuaciones, ¿sí? Obvio, descartemos esta que no nos servía porque era en el eje Y. Sí, pero igual la calculamos para ir aprendiendo. Porque después la van a utilizar. Bien, aquí tenemos tres. Le vamos a numerar 1, 2, la ecuación 3. ¿Qué podemos hacer? Ahí. ¿En dónde podemos reemplazar? Esta la reemplazo acá o esta la reemplazo acá o cambiamos el orden. Acá tengo T1, es igual a esto. Aquí podría reemplazar T1, ¿o no? Entonces me quedaría T2, sería igual a la masa 2 por la aceleración más lo que vale T1, pero T1 vale M3 por A. Encontramos, ahora nos queda algo así. Sería una nueva ecuación, le vamos a poner 4. Para encontrar T2, bueno, está la masa, la aceleración y la masa 3 y la aceleración. Bien. Ojo, pero acá tengo T2, yo la aceleración todavía no la conozco todavía. Pero ¿quién tiene T2? Aquí que no. Podríamos reemplazar aquí. Esto lo podemos reemplazar aquí. Sería en T2, ¿cuánto es? Bien, esto lo vamos a hacer, a ver. Vamos a borrar un poquito, ¿sí? Esto de acá arriba. Sí, los diagramas. Para que tengamos espacio para resolver esto. Entonces sería, en vez de T2, voy a poner todo esto, que sería M2 por A más
M3 por A. Sería igual a qué. A F, fuerza F, menos M1 por la aceleración. Bien, ¿la masa la conoces? Sí. La fuerza F también. Sí, porque te dan que era 50. La masa 1, bien, y de acá puedes fijar aceleración. Fíjense, la aceleración esta está negativa, pasa positiva acá, para que se unan todas las aceleraciones. M2 por A, M3 por A, este está negativo, pasa positivo. Sería M1 por A. Es igual a F. Sacamos factor común, ¿quién? El A. Entonces sería A, sería igual a M2 más M3. M3 más M1, igual a F. Bien, entonces, ¿aquí qué nos falta? Bueno, yo necesito la aceleración. Bueno, la aceleración podría pegar esta multiplicación, pasa dividiendo ¿a quién? A la F. F dividido ¿qué? Lo que vale M2 más lo que vale M3 más lo que vale M1. Entonces sería prácticamente igual a F, vos lo conoces, que es prácticamente 50 newton, sobre prácticamente la suma de las tres masas, que sería un valor de 10, bueno, kilogramos. Bueno, pongamos kilogramos, sabemos que si sumamos las masas nos van a dar en kilogramos, pues todos están en kilogramos. Sería 10 más 15 más 20, ¿sí? No omitamos la unidad, ahí está. ¿Cuánto nos daría entonces la aceleración? ¿La aceleración en qué unidades da? ¿Se acuerdan del video anterior? Nos va a dar en metro sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser la unidad, es que nos tiene que dar una aceleración. Obvio, ¿cómo me doy cuenta? ¿Por qué? Nos tiene que dar así, porque acuérdense que toda la fuerza tiene que estar en newton, las masas tienen que estar en kilogramos. Entonces estén seguros que la aceleración, obvio que lo va a dar metros sobre segundo al cuadrado. No hay problema. Entonces esto nos da 1,11. 11, 11, periódica 11. En este caso, este sería el resultado de la aceleración. Si esta es una de las respuestas, nos pedía la aceleración. Bueno, ya tenés la aceleración del sistema. ¿Qué nos faltaba? Prácticamente nos falta la tensión de las cuerdas, T1 y T2. Pero ¿cómo hago? Ya tengo la aceleración. Y bueno, puedes reemplazar en cualquiera de tus ecuaciones. Para tener T1 necesitas la masa 3 por la aceleración. Entonces podría reemplazar aquí y decir que T1 sería igual a lo que vale la masa 3. La masa 3 es igual a 20 kilogramos. 20, ¿qué no? Multiplicado por la aceleración, que es 1,11. Bien, multipliqué los números nada más. Obvio que yo sé que 20 es 20 kilogramos. Y esto es metro sobre segundo al cuadrado. Esto yo sé que, como la tensión es una fuerza, también te va a dar en unidades de newton. No lo dudes porque la masa está en kilogramos y la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya está, ¿sí? Si quieren lo pueden omitir, ¿no? Ahí está, y ustedes estén seguros que va a dar newton. Obvio, si las unidades ya están en eso que le había dicho. La aceleración, metros sobre segundo. La fuerza estén en newton, ¿sí? Esta y esta. Y la masa en kilogramos. Si ustedes pusieron todo en el mismo sistema, estén seguros que la fuerza, toda fuerza le va a dar newton. Y toda aceleración, metros sobre segundo. Y toda masa va a estar en kilogramos. ¿Estamos bien? Multiplicamos estos valores y ya tenemos la tensión 1. Va la tensión número. Sí, la número 1. A ver, la M3. Bien, acá no sería 20, ¿no? Aquí tengan en cuenta. Aquí pusimos mal acá. Este así. Aquí la primera masa es la masa 3, es la que vale 10, es la más chica. La masa 2 es la que vale 15 y la masa 1 es la que vale 20, que es la más grande. Bien, acá fíjense, M2, ¿cuánto valía? Bueno, yo sé que es la suma de las 3, o sea, no importa el orden que lo ponga. Pero, bueno, si lo pones bien, sería M2, sería 15. Entonces, vos primero ponía el 15. M3, lo elegí bien, sería de 10. Lo mismo va, así que no hay problema. M1 sería igual a 20 y ahí está bien. Bien, acá dice M3. M3 vale, esta vale 10. Entonces sería por 10, no sería por 20. Si ahí tengan en cuenta, esto lo había escrito al revés. ¿Sí? Ahí está. Ahora, entonces me daría un valor de 11,1. Entonces ya tenemos la valor de nuestra tensión. ¿Sí? No se olviden poner las unidades. 11,1 newton. Para obtener la tensión 2, ¿qué puedo usar? ¿Puedo usar esto o puedo usar esto? ¿Cuál me conviene? Bueno, este es más simple, ¿o no? T2 sería igual a la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 50 menos M1. M1 era la más grande, que serían 20. Multiplicado por la aceleración, que vos ya la conocés, que es 1,1. La tensión 2, ¿a cuánto va a ser igual? Obvio, la unidad te va a dar newton, porque todos están en la misma unidad. Multiplicamos. Va, 50 menos 20 por 1,11.
me da un valor de 27,8 newton. Y de esa forma vos encontrás el valor de la tensión 2. Bien, chicos, ¿se entendió más o menos? Esto ya es ecuaciones. Esta es una de las respuestas también y esta también. Bien, chicos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya servido. Practiquen, acuérdense el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes consideran positivo por allá, todo van a ser positivo por allá. Si consideran negativo por allá, todo va a ser negativo para allá. Todas las fuerzas que vayan para allá. Bien, chicos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya servido. Y bueno, suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.